Hola, ¿qué tal? Quisimos venir a una institución educativa de aquí de Pereira, el Colegio Boyacá, la Escuela Boyacá, para conocer qué tanto utilizan los estudiantes y también los profesores, toda la comunidad educativa, las herramientas de tecnología, la gran variedad de tecnología que ofrecen el mundo actual. Y esto fue lo que encontramos. Las entrevistas que realizamos con las niñas, las estudiantes de esta institución educativa, encontramos que utilizan generalmente el BlackBerry. Y esta es la aplicación que le dan a esta herramienta de tecnología. ¿Para qué utiliza el celular? Para chatear. ¿Y para qué más? Para llamar. Para chatear a veces y para comunicarnos con otras personas. Para buscar tareas en internet, para chatear y pues escuchar música. Para chatear y para llamadas importantes. Yo utilizo el celular para chatear con mi mamá, para chatear con mis amigos. También hablamos con los profesores, con los diferentes docentes de esta institución educativa y les preguntamos cómo aprovechan las herramientas de tecnología actual para optimizar la clase que dictan diariamente. Mi nombre es Eddie Livington Segura Cabezas. ¿Usted para qué utiliza las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones? Bueno, las tecnologías nuevas de la informática las utilizamos para mejorar, obviamente, la calidad de los estudiantes, para utilizar herramientas de tipo pues, más didácticos, más, ¿qué dijéramos? Como más interactivo, que se puedan apropiar mejor del conocimiento. José Lirio Manquillo. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza usted para darle clase a los estudiantes? Pues a ver, herramientas tecnológicas, lo que es el computador, que es lo que hay acá en el colegio, ¿sí? Y de pronto herramientas didácticas que uno mismo elabora. Mi nombre es José Albeiro Sanabria Díaz. Bueno, ¿y tú qué asignatura dictas en el colegio? Inglés y ética. ¿Y qué dispositivos móviles tienes y qué dispositivos utilizas para la dictar las clases? Pues aquí básicamente lo que utilizamos es el VideoBeam, el portátil y la sala de sistemas que está destinada para la enseñanza del inglés. Las herramientas están dadas, hay que saberlas utilizar, por eso recomiendo que aparte de chatear, compartamos contenidos y generemos opinión y aparte de eso, una comunidad en la cual basar nuestro pensamiento y compartir ese pensamiento con más personas. Como podemos ver, en la institución educativa Boyacá tenemos mucha presencia de estos dispositivos, pero su uso es limitado. En las jovencitas solamente se utiliza para PIN y redes sociales. Debemos de hacer más énfasis con los docentes para que nos motiven a utilizar estos aparatos de la manera adecuada. En este ejercicio también encontramos que los profesores, los docentes, utilizan medianamente el uso de estas herramientas tecnológicas. Consideramos que es importante una mayor masificación y que ellos también se capaciten para aprovechar adecuadamente estos recursos que ofrece la tecnología y poder mejorar las clases que dictan diariamente en sus estudiantes.